Con la llegada a Tigres del goleador Eduardo Vargas, ya son 18 jugadores chilenos en la primera división mexicana. La Liga MX es el torneo donde más andinos juegan fuera de su país. Parece que el 7-0 de la pasada edición de la Copa América despertó el interés de varios directivos, ya que desde aquella histórica paliza han llegado cada vez más elementos de la roja. Son 5 campeones en total y el resto con alguna experiencia en selección. La liga es muy competitiva y Tigre, por supuesto, el equipo más grande de esta liga, el actual campeón. Que Jirapuma elegí la liga mexicana por distintas razones. Muy, muy dinámica, mucho mejor que la liga chilena y hay muchos seleccionados acá. El entrenador de la selección chilena también estuvo acá en México y conoce el fútbol. Y también tuve muy buena referencia desde parte de la selección. Vuelvo a repetir, lo venía buscando hace tiempo, quería venir acá y se dio. Y nada, sé que el fútbol mexicano es un fútbol muy competitivo, que tiene jugadores de nivel, muchos jugadores seleccionados sudamericanos. Y en lo de la liga chilena, creo que la mexicana es mucho más organizada, creo que el tema de los estadios, la gente que va al estadio, los dirigentes, todo mucho más organizado que la liga chilena, y eso hace que muchos jugadores extranjeros se vengan a jugar acá. En Veracruz, Felipe Flores. Con Club León, Juan Cornejo. En Pachuca, Sergio Vergara. De Toluca, Osvaldo González. Con Cruz Azul son 3, Martín Rodríguez, Enzo Rocco y Francisco Silva. Con Morelia también 3, Sebastián Vargas, Diego Valdés y Rodrigo Millar. Con los Pumas, sus refuerzos sensación, Nicolás Castillo y Brian Ravelo. Y Necaxa, el que más presenta, Edson Puch, Manuel Iturra, Marcos González, Felipe Gallegos y Nicolás Maturana. Ser futbolista chileno en México es una gran responsabilidad, pues vaya que hay jugadores que se volvieron leyenda en suelo tricolor. Carlos Reynoso, Osvaldo Castro, Ivo Basay, Iván Zamorano, Carlos Poblete, Jorge Aravena, Rodrigo Ruiz, Marco Antonio Figueroa, Alberto Quintano, Fabián Estay, Reinaldo Navia, entre muchos, muchos otros más. El Clausura 2017 se pinta de rojo con la Legión Chilena. ¿Podrá alguno de los actuales dejar su legado en las páginas doradas del fútbol mexicano? Brian Carmona y Javier Sol, Univisión Deportes.